haga, pues, todos modos, ya te dije que después vos me haces lo, vos me, pues sí, me estás ayudando ahorita. Un jacuzzi ahí de bien cheren. Ay, no. Qué bonito fue. Ay, pero viera, pero yo ya me cansé de andar esta cosa aquí. Ay, pues, hacerle grencha, hombre. Ay, no, es que me da. ¡Ay! Bestia. Semejante desgraciada, como me tenías a mí de engañada. No sabes la ilusión que yo tenía con mi esposo. Hasta le han comprado cosas al bebé. ¿Cómo puede ser tan descarada? ¿Y usted qué hace aquí? Si yo sabía que vos no eras buena mujer para mi hijo, por eso es que yo no te soportaba en la casa. Uy, si parecías iguana, por eso es que esa panza tan horrible que tenías, porque era una farsa. Ay, no. Pero esto lo va a saber mi hijo. No le diga. No, ¿cómo no le voy a decir? Es mi hijo y eso no se hace. No sabes cómo él está ilusionado allá trabajando, que cuando va a venir, ay, que mi bebé, que mi campeón, y mira lo que vos hiciste. Eso no se hace. Ay, yo no sé qué anda haciendo aquí. Vividora, no, y nuestros terrenos son de nosotros, ¿qué no voy a venir a hacer? Y te quiero lejos de aquí, ¿oíste? No te quiero cerca de mi hijo porque no sabes todavía de todo lo que soy capaz por hacer por él. Demasiado. No sabes el dolor que le vas a causar a mi hijo de hoy, que sepa que no estás embarazada. Usted no le va a ir a decir nada. Usted cállese también. Ay, no, ¿y qué vamos a hacer? Y esa vieja te tenías que reventar a la babosa. Ay, y vos no me puedes decir, no, no lo hagas. Ay, no, y esta vieja que no sé para qué vino ahorita. Ay, no, que no viene a ver la casa, mira. Ay, pero viene, me pidieron, ¿verdad? La casa no viene. Nunca, mira. Nunca había venido. Yo no sé qué diablo le agarró de venir.